Hola a todos, bienvenidos a Pincel y Minis una vez más. Y bueno, como me podréis ver, ¿no? Estoy bastante contento, ¿no? Después de unas jornadas intensivas, ¿no? Como son unas Hispanias, ¿no? Estoy preparando un vídeo especial. Tengo un metraje, ¿vale? Grabado. Lo que pasa es que, bueno, yo me quedé sin memoria en la tarjeta SD del teléfono y me dejaron otra, ¿vale? Por lo que estoy esperando a que me faciliten el contenido de, bueno, pues de esa tarjeta, ¿vale? Para poder empezar a montar un vídeo especial. Aparte que, bueno, grabé dos o tres entrevistas, ¿vale? Este vídeo quiero mostraros porque va a ser un pelín, quizás un pelín extenso, porque tengo bastante material que mostraros. Voy a mostraros el botín, literal, el botín recibido durante toda este fantástico fin de semana, ¿vale? Lo que voy a recalcar, porque no me quiero enrollar demasiado en este vídeo, ¿vale? Porque quiero principalmente enseñaros todo. Me quiero recalcar una vez más en que un evento como este lo mueve la gente. Es decir, es la excusa perfecta para quedar y ver a gente, conocer gente nueva, ¿no? Y quedar con gente a la que solamente puedes ver en este tipo de eventos. Es un auténtico gustazo, ¿no? El entrar en un evento como este, ¿no? Conocer a bastante gente, ¿no? Porque, bueno, ya es lo que tiene, ¿no? Ya conozco a bastante gente relacionada con este mundillo, ¿no? Y es que es una barbaridad. O sea, es una barbaridad la acogida de la gente, el cariño que recibes. Me hubiera encantado hacer un millón de fotos, pero bueno, no me quedé sin batería. Bueno, sin batería, me quedé sin batería y sin memoria, ¿vale? En la tarjeta que llevaba en el teléfono, que era un poco pequeña, pero bueno. Y me hubiera encantado hacer un millón de fotos más, aparte de grabar muchísimo más metraje. Pero bueno, es que al final, por tiempo, es imposible, porque hablas con tantísima gente que, bueno, pues literalmente no te da tiempo a grabar o hacer todo lo que quieres, ¿vale? Y aún así nosotros, o yo personalmente, las he disfrutado muchísimo porque he ido de visita. O sea, he ido a comprar cuatro cosas y hablar con la gente, ver y conocer a gente que no puedes ver en otras circunstancias, ¿no? No me voy a enrollar más, voy a pasar a mostraros el contenido, ¿vale? Y espero que os guste todo lo que he recibido, porque yo la verdad que estoy abrumado, ¿no? Con la cantidad de material recibido. Voy a cambiar de cámara, que como no se ha ido el enfoque, que yo no entiendo esto. Perdonadme, pero es que la tenía configurada, pero bueno, no pasa nada. Mirad, como podéis ver en la cámara, esto es lo que yo he comprado, ¿vale? Solamente lo que yo he comprado. El resto no he comprado absolutamente nada. El resto es todo regalos y os lo voy a ir explicando a medida que os lo vaya mostrando. Bueno, como podéis ver, he adquirido un soporte de pintura de los pequeños para, bueno, pues agilizar o hacer más cómodo el trabajo de pintura, ya que yo mismo pinto muchísimo. Creo que es una herramienta bastante útil y la verdad que tenía ganas de adquirir una. Llevaba poco dinero, por lo que evidentemente mis compras se han basado principalmente en esto. Aunque se han visto, o como vais a ver durante el vídeo, más que compensadas por la cantidad de regalos que he recibido, ¿vale? Como podéis ver en cámara, bueno, pues he cogido dos colores básicos, ¿no? Como puede ser un amarillo o un rojo de Sky Color, muy intensos en pigmentación, ¿vale? Porque yo tengo un par de tonos de cada, ¿no? Pero no me terminan de gustar la cobertura que me ofrecen. Entonces, bueno, pues estoy toqueteando diferentes marcas a ver si encuentro colores que realmente se ajusten a, bueno, pues a lo que a mí me interesa conseguir con dichos acabados, ¿vale? Por otro lado, he adquirido oro y he adquirido plata, porque bueno, ando un poco justito de ambos y me vendría muy bien. Aparte que, bueno, pues es lo que os digo, ¿no? Voy picoteando diferentes marcas, probando, bueno, pues la calidad de sus productos, ¿no? Para al final decantarme por los colores que más me gustan. Y por último, bueno, pues he adquirido un lavado negro y un lavado marrón oscuro, ¿no? Que aquí lo llaman de otra manera. Lo llaman Andalusian Earth, ¿vale? Voy a intentar enfocaroslo un poquito mejor. Si me deja, ¿vale? Andalusian Earth. Os ruego que me disculpéis porque estoy grabando con la ventana subida, ¿vale? Y evidentemente la calidad de, o por la luz, cantidad de luz que me entra, ¿no? Es un poco más difícil realizar un buen enfoque, ¿vale? Bueno, esto es lo que yo he adquirido, ¿vale? Y voy a empezar a mostraros, porque es que es brutal la cantidad de material que he traído. De hecho, si habéis podido ver las imágenes, ¿no? De que he ido colgando esta mañana en Instagram,
podréis ver la cantidad tan brutal de material que he llegado a acumular. De hecho, he traído dos mochilas llenas hasta arriba de cosas, ¿vale? Continuamos con... Bueno, voy a dejar la cámara fija abajo, ¿vale? Porque me tengo todo detrás porque no me entra literalmente aquí, ¿vale? Y tengo que estar girándome, ¿vale? Ahora ajusto el brillo para que podáis ver un poquito mejor la libreta, que yo no entiendo por qué me está haciendo esta jugarreta a mí con el brillo, perdonadme. Y ahora abro lo que no tengo que abrir. A ver si puedo meterle... ¡Wow! Me ha tirado completamente la exposición abajo. Bueno, voy a bajar un poquito más el brillo, a ver si así evitamos ese brillo tan fuerte, ¿vale? Bueno, como podéis ver, bueno, colección de chapas, ¿vale? Que esto es súper súper bonito, ¿no? Que vayas por ahí, te vayas cruzando con la gente y te vayan regalando chapas. Bueno, vamos a forjadores de juegos, David, ¿no? Tuvo el detallazo de regalar una libretita personalizada, todas las hojas van personalizadas, ¿vale? Con el logo de su canal, Forjadores de Juegos. Además que me regaló la chapa de su canal, ¿vale? Scratch Attack, Lumi, tuvo el grandísimo detalle, ¿no? De, bueno, pues una chapita. Además de Ovillo de Mar, ¿no? Que bueno, pues es la leche esto. Para hacer arbustos y todo este tipo de cosas es una maravilla, ¿vale? Por otro lado, bueno, pues chapas de Raquel, ¿no? De Yo sí juego, la editora de Falcata, ¿vale? Y Yo soy friki, lo sé. Y por supuesto, la chapita de los Crying Grumpies, que bueno, pues que entran. Estas además las voy a. Estas me las voy a dejar yo aquí, ¿vale? Como colección personal, ¿vale? En mi corcho con mis cositas, ¿vale? Luego, por otro lado, bueno, pues papelería varia. Típico, ¿no? El ir cogiendo catálogos de todos los stand. Y esto me lo regaló Javier Gutiérrez, ¿no? Bueno, es él. Tiene su estudio, Paint Main Studio, ¿vale? Y es. A ver, porque se me ha ido el enfoque, perdonadme. Ahí. Bueno. Y este color en tubo, ¿no? Que además me ha dicho que es simplemente excelente, ¿vale? Tuvo el detallazo de, bueno, pues de regalarme el bote, ¿no? Para que lo probara, ¿vale? Para que probara. Este tipo de pintura cunde muchísimo. O sea, con esto tengo yo aquí para pintar una barbaridad. Porque es pintura muy espesa, ¿no? Y es muy interesante. Para los que no le conozcáis, Javier es el pintor actual de Angry Troll, ¿vale? Les está haciendo trabajitos de pintura para ir, bueno, pues ir mejorando los box art, ¿vale? Y es el pintor actual que tiene contratado a Angry Troll, ¿vale? Voy a retirar esto y voy a seguir mostrando porque la verdad que es muchísimo, muchísimo el material que he recibido como regalo. Al final es una maravilla, ¿vale? Perdonadme un momentín, ¿vale? Vamos a ver. Por otro lado, bueno, como podéis ver aquí, voy a empezar explicándoos esto de aquí abajo. Bueno, ahora he bajado tanto la iluminación. Es lo malo que tiene grabar con... Yo creo que ahí se aprecia un poquito mejor, aunque las calcas evidentemente por el reflejo no. Es que además lo tengo, yo no entiendo por qué. Bueno, no importa, no pasa nada. Voy a retirar las calcas. Matriz del culto de Jen Stiller. Completa, ¿vale? Con sus calcas y sus peanas. Necrones, bits, ¿vale? Dos matrices de bits de necrones que, bueno, pues me servirán para conversionar y personalizar un poquito algunas piezas, ¿vale? Porque sí, porque además me gusta mucho improvisar, entonces es posible que haga alguna conversión un poco chula con piezas de este tipo, ¿vale? Las peanas, ¿vale? Y dos figuras de Norma. Una es el rey elfo. Lamentablemente es que con el plástico. Joder, esto me. Disculparme, pero esto me fastidia un montón, ¿vale? Vamos a ver si. Bueno,
Rey elfo, ¿vale? Y el arquero, ¿vale? Todo esto es obsequio de Killian, de Corosu War Games, ¿vale? Detallazo que, bueno, pues me trajo, ¿no? Para mi propio disfrute, porque él no las iba a montar ni nada y pues decidió pasármelas para que yo las disfrutara, ¿vale? Con sus calcas y todo. Por otro lado, tenemos dos increíbles figuras que son una brutalidad. Esta no sé cuál es, ¿vale? Yo creo que es un lanzaplagas, ¿vale? Ese no sé cuál es. Este no me dijo el nombre, pero bueno. Esto es obsequio de Max, de Málaga War Games, ¿vale? Que me regaló esta figura. El campanero, que esta sí sé que es la del campanero del caos, ¿vale? Brutal. O sea, es una figura simplemente bestial. ¿Vale? Figura del campanero. Dados de garrapato. Ahora ya no sé si son de Workshop o de Ácaro. La verdad que tengo dudas al respecto. Bueno, pues unos daditos de garrapato que van a entrar a la vitrina, ¿no? Porque yo, de verdad, como no juego, pues no soy de dados ni nada, ¿no? Son dados de goma. Botan muchísimo. De hecho, como podéis ver, son deformables, ¿vale? Y por último, una matriz completa de Elegidos del Caos con un Juggernaut, ¿vale? La tengo cortada porque evidentemente no me entraba. Entonces, la tengo en dos partes, ¿vale? ¿Veis? La matriz completa con los Elegidos del Caos. Yo tuve los antiguos, de metal, brutales, ¿vale? Bueno, esta pieza iría aquí, ¿vale? Y esto es su obsequio de Max, de Málaga War Games. Yo creo que el enfoque se ha ido completamente ahí. Con sus peanas y todo, ¿vale? Brutal, o sea, simplemente brutal. Por otro lado, para ir terminando, que todavía no he terminado, ¿vale? Raquel y su pareja, ¿vale? Bueno, yo sí juego, Falcata, ahora es la. Raquel se encarga de llevar el tema de redes sociales y todo lo relacionado con HT Publisher, ¿vale? Bueno, pues ella y su pareja, ¿no? Tuvieron el grandísimo detalle, ¿no? Pues de regalarme el busto del Cyborg, comandante Cyborg, ¿vale? Que además es una figura que mola mucho porque la mitad de la cara es normal y la otra mitad es medio Cyborg, ¿vale? Es una pasada. Figura de Boba Fett, perdón, de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Una figura de. Bueno, se supone que es para jugar, pero bueno, ellos me la han pasado para que la pinte y la disfrute, ¿vale? Por otro lado, esto es brutal. Es un busto exclusivo del Salute, que se celebra en Londres, ¿vale? Brutal, o sea, simplemente bestial. O sea, esto me parece brutal, ¿vale? Un busto exclusivo del Salute. Por otro lado, una caja con seis naves de Halo. Digo lo mismo, simplemente bestial, o sea. Y lo siguiente. Pasaría a ser tres Falcatas, ¿vale? Como os digo, obsequio de Raquel Ortega, ¿vale? Y su pareja, por supuesto. O sea, tres falcatas, ¿vale? Que además no tengo ninguna. Y esto es una. No tenía ninguna, perdón. Hay que decir las cosas con propiedad. Y voy a pasar a enseñaros lo último, ¿vale? Que es una barra, ¿no? Un buen trozo de masilla verde, ¿vale? Y una caja completamente llena. Completamente llena. De figuras. Obsequio de Guillermo Trunle, ¿vale? El chico cubano residente en Canarias, ¿vale? Uy, perdón porque he golpeado la cámara. Disculpadme.
Como podéis ver, es, o sea, bestial. Además, no solo la he golpeado, sino que también la he movido. Bueno, como podéis ver, o sea, una caja llena de marines, o sea, puf, o sea, bestial, ¿vale? O sea, bestial. Y esto, bueno, pues como os digo, es regalo, o ha sido regalo, ¿no?, de Guillermo, de, bueno, pues, Trulet, ¿vale? El chico canario que, chico cubano que está residiendo actualmente en Canarias, ¿vale? Que de hecho lo habéis visto en estos vídeos últimamente. Así que como podéis ver, sin duda alguna, la cantidad de material recibido ha sido brutal en comparativa a lo que yo he comprado. O sea, yo me he gastado 30 euros, ¿vale? O sea, no llevaba más. Llevaba lo justo, a lo que había, ¿no? Aparte que, bueno, yo iba con intención de adquirir dos o tres cosas que no estaban. Por un lado, quería comprar lavados de Vallejo, que no tenían, tiene minis. Y por otro lado, en Green Stuff, no llevaron las tintas. Los packs de tintas Intensity ni nada, ¿vale? Que era el otro que yo quería haber comprado. Por lo tanto, al final recurría a lo que habéis visto, ¿no? Los seis botes de pintura. Dos, bueno, en realidad son cuatro botes de pintura, dos de lavado y el soporte de pintura. Así que, chicos, no voy a prolongar mucho más el vídeo porque, bueno, nos hemos metido en un vídeo de casi 20 minutos, ¿vale? Espero que os haya gustado. O sea, no hay más porque yo estoy simplemente abrumado, ¿no?, con la cantidad de material que he recibido. De hecho, con todo lo que tengo, tenía yo para pintar y todo lo que he recibido como obsequio es que es bestial, o sea, es bestial. No me quiero despedir, ¿no?, sin, bueno, pues agradecer a todos y cada uno de los que habéis estado ahí, ¿no? La hospitalidad de Max por ofrecernos su casa. El cariño recibido por todos y cada uno. No os voy a nombrar porque seguro que me dejo a alguien y sería peor, ¿vale? Está la cantidad de gente con la que hemos llegado a estar, a hablar, o simplemente en las comidas nos hemos llegado a juntar casi 20 personas, ¿vale? Brutal. O sea, un evento como este, lo digo, lo diré y lo repetiré hasta la saciedad. Lo hace la gente. Y gente encima con la que al final te llevas congenias y con la que te acabas haciendo realmente buenos amigos, ¿vale? Yo estoy, bueno, pues abrumado, tremendamente ilusionado, súper contento, muy cansado, por supuesto, porque además ha sido un viaje un poco largo, ¿no? En el sentido de que subes, bajas desde Madrid y tal, es una paliza, no paras en los 2 días. Y bueno, fui el sábado sin dormir, por lo tanto, lo que es del viernes al sábado, ¿no? El viaje me lo hice sin dormir, me lo hice de empalmada porque no fui capaz de dormir. De los nervios, las ganas y todo eso, ¿no? Y bueno, yo creo que con que me veáis la cara podéis deducir más que de sobra que no es que lo haya disfrutado, sino que me lo he pasado brutalmente bien, ¿vale? No, no voy a alargar más el vídeo, voy a pasar a despedirme, ¿vale? Así que, bueno, pues espero que como siempre, ¿no? Si os ha gustado, pues me lo hagáis saber, pues con un pulgar arriba, ¿vale? No olvidéis en comentar, dejadme comentarios acerca de cómo veis todo esto que he recibido, si os abruma tanto o más que aún como a mí, ¿no? Compartir, que es muy importante, que eso ayuda a posicionar los vídeos al final, ¿no? A seguir creciendo y a seguir, bueno, pues llegando a más gente, que al final es lo que importa, ¿vale? Bueno, si no estáis suscritos, suscribiros, ¿no? Ya sabéis, si os gusta, por supuesto, el contenido del canal, activar la campanita para recibir notificaciones. Y como siempre, en la descripción del vídeo os dejo un listado de canales amigos, ¿no? De compañeros del hobby, para que tengáis el gustazo, ¿no? De si os apetece complementar contenidos, ¿no? Pues podéis ver cosas de lore, o podéis ver cosas de más específicas de los juegos, ¿no? Porque yo no juego, yo al final solamente, al menos de momento, solamente pinto, ¿vale? Sin más, chicos, voy a dejar el vídeo aquí porque, como digo, nos metemos en un vídeo de 20 minutos. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos y cada uno de los que habéis estado en las Hispania. Me habéis hartado abrazos, ¿vale? Y nos vemos en la próxima. No tardando, espero poder tener cuanto antes el metraje, ¿no?, que tengo pendiente de hacer, ir metiendo las entrevistas, porque tengo varias entrevistas hechas. Además de, bueno, pues un vídeo especial, ¿no?, en el que muestro el recinto, hablo con algunas personas y, bueno, pues en definitiva muestro el ambientazo que había en las Hispania, ¿vale? Chicos, muchísimas gracias y nos vemos prontito. Venga, un abrazo a todos, ¿vale? Cuidaros.